¿Listo? Entonces, bueno, para hoy, vamos a ver hashing. Entonces, bueno, hashing es una técnica que es bastante, pues, sencilla, entre comillas, y nos va a permitir cómo hacer comparaciones entre strings de manera eficiente. No sé si ha escuchado algo de hashing, supongo que sí, o lo ha utilizado en algo. Ya están, están. Pero bueno, básicamente lo que queremos hacer es, mediante una función, mapear como strings a números que nos permitan comparar dos strings de manera eficiente. Ok, hashmaps. Listo. Entonces, ¿qué es básicamente hacer un hash? Es básicamente se tiene una entrada y tiene una función que es la función de hashing que recibe un parámetro i y la salida es un número entero. X que pertenece a los enteros en este caso. Entonces, pues para nuestro caso, para el problema que queremos resolver, es que dado que tenemos... ¿qué pasó? Ya. Dado que tenemos... ¿dónde está? Ya. Dado que tenemos, por ejemplo, un string. No sé, por ejemplo, hola. Lo queremos convertir. Bueno, si pasamos f de hola, que esto resulte en un número entero. ¿Sí? Digamos 1. Y que, por ejemplo, si nos pasan el string hello, f de hello. O sea, por ejemplo, 2. Y de esta manera, pues ya tenemos números. Y los números, resulta pues que comparar dos números es O de 1. ¿Sí? Entonces podríamos decir que si los dos hashes son diferentes, pues básicamente estamos diciendo que los dos strings son diferentes. ¿Sí? Si los comparamos... como sabemos usualmente dos strings, pues eso es o del len del string, ¿sí? Del string mayor, lo cual pues no es bueno, ¿sí? Si queremos hacer muchas comparaciones. Entonces sí, básicamente lo que con hashing lo que queremos encontrar es una función que nos permita mapear strings a números y poder hacerlo eficientemente. Digamos lo que decía Oscar, lo del hash map, lo que utilizamos como en estructuras de datos, como el hash map o hash set o hash el otro map set. Que los dos. No, es básicamente que, pues, si un set normal está representado como un. Bueno, por ejemplo, el diccionario. Un diccionario es usualmente representado con un árbol. Cuando hacemos un hash map, es básicamente cambiamos la manera de representar o de guardar la información de la estructura de datos. Entonces, lo que hacemos es que básicamente. Cada elemento que vamos a insertar en un mapa, lo pasamos por una función de hash, ¿sí?
y pues por debajo se almacena de otra manera. Usualmente es como buckets. Entonces, por ejemplo, tenemos un mapa que es básicamente una lista de arreglos. Entonces, por ejemplo, tenemos la posición 0, que es acá donde se van a almacenar todos los elementos que al aplicarle el hash se obtiene el número 0, el número 1, el número 2 y así, etcétera. Entonces, pero tenemos que tener una cantidad limitada de buckets. N. ¿Sí? Entonces, básicamente pasamos un elemento, antes de insertar, cuando nos dicen inserte este elemento en el mapa, básicamente le calculamos el hash a ese elemento y digamos si da 2, vamos a la posición 2 y insertamos el ítem. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el hash, digamos, para lo de los mapas y los sets. Acá en el caso de los strings, pues es similar, lo que estamos haciendo es utilizando una función f, tal que nos mapee un string a un número y de esta manera poder agilizar las búsquedas. ¿Sí? Acá en el mapa, pues en el hash map, pues también estamos de alguna manera agilizando búsquedas, porque básicamente hacemos el mapeo, el hashing de un elemento y simplemente tenemos que ir acá a buscarlo. Si lo hacemos por un mapa o por representación de árboles y queremos buscar un elemento, pues obviamente tenemos que, pues el árbol de alguna manera está organizado y tenemos que recorrerlo y eso es lo que para buscarlo. Acá podríamos ir en OD1, dependiendo también de la cantidad de elementos que hay en una. Entonces, si asumimos que tenemos una muy buena función hash, es la ideal que pueda distribuir muy bien los elementos entre todos los buckets, pues sería bastante, bastante sencillo y muy rápido ir simplemente al bucket y mirar si un elemento está o no está. ¿Sí? Que sería prácticamente, digamos que en el mejor de los casos sería OD1. ¿Sí? Si tenemos una muy buena función hash. Pero bueno, ahora, para el caso de los strings, mapear un string a un hash, pues hay una función que se utiliza que es el rolling hash function, que es básicamente lo siguiente. Entonces tenemos un hash que recibe un string y ese string lo vamos a representar de la siguiente manera, que es S sub 0 más S sub 1 por P más S sub 2 por P al cuadrado más puntos suspensivos más S sub n menos 1 por p a la n menos 1. Pero, pues usualmente acá tenemos un tema, ¿no? Esto es un usualmente, pues en el mejor de los casos sería representar el string como este polinomio, pero pues en los computadores tenemos restricción de esa representación, ¿sí? Entonces, podemos pues guardar un número en máximo 64 bits, pero pues resultando con 64 bits, hacer, digamos, multiplicación resulta ser algo complicado, porque pues si tenemos un número de 64 bits, lo multiplicamos por otro 64 bits, van a resultar 128 bits. Y por ejemplo, en C++, aunque ya se está soportando el int 128, digamos, en condiciones normales, tendríamos un overflow. Sí, entonces usualmente lo que se hace es que este polinomio lo hallamos módulo m. ¿Sí? Este m, usualmente lo que se hace es escoger un m que sea primo, obviamente, porque si no es primo, pues la cantidad de colisiones va a ser mucho más grande. ¿Qué es lo que me refiero con cantidad de colisiones? Vea, esta función lo que nos garantiza es que nos va a convertir un número, un string en un número. Lo que no nos garantiza es que todas las entradas
para la que utilicemos este hash van a resultar en un número diferente, ¿sí? Es decir, yo puedo acá pasarle hash de, no sé, hola. Y si le paso también el hash y le calculo el hash de, no sé, mundo, puede que resulte en el mismo hash, puede mapear al mismo número. Entonces es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, sí, entonces básicamente es esto. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, bueno, tenemos que, ¿qué son las características de este polinomio? Entonces vamos a hacerlo módulo m. Este m lo vamos a escoger estratégicamente que sea un número primo. Usualmente lo que se hace es que se escoge del orden de 10 a la 9, un primo del orden de 10 a la 9. ¿Por qué? Porque si yo hago una multiplicación de dos números, de dos hashes, de dos números menores o iguales que menores que 10 a la 9, pues esto resulta en una multiplicación. Resultaría en un número de 10 a la 18, y pues 10 a la 18 cabe en 64 bits, lo que estaría muy bien. Entonces, usualmente por eso es estratégico esto. ¿Y qué más? Acá tenemos también que escoger un P. P es básicamente es la base. Es la base. Que usualmente es la cantidad diferente de objetos que podemos tener. Usualmente es la cantidad diferente de objetos que podemos tener. Entonces, si estamos mapeando un string que sabemos que solo va a tener letras minúsculas, entonces podemos decir que una buena base, o sea, acá, letras minúsculas, podemos decir que una buena base es 26. ¿Sí? Yo usualmente lo que hago es que esta base la seteo como 256, que son todos los caracteres y ya está. Y listo. ¿Qué más? Y bueno, y esto pues básicamente es el valor numérico que le damos al carácter 0, es el carácter 1, al carácter 2. Al carácter... Entonces, por ejemplo, si utilizamos un alfabeto de 26, pues el A lo vamos a mapear a 1, el B a 2 y todo eso, ¿sí? Usualmente, bueno, usualmente no. Es fijo que tenemos que siempre mapear los caracteres a un número mayor que 0, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo mapeo esto, si yo tengo, por ejemplo, el carácter, el string A, y digamos que el A le asigno un 0, pues para todos estos va a dar siempre cero. Entonces es importante que siempre se tengan los alfabetos desde uno. ¿Sí? Desde uno. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Okay. Listo. Entonces, bueno, también hay otras maneras como de escoger el módulo. Entonces, por ejemplo, hay otras veces que uno lo que hace es como dejar que se haga overflow, es decir, el módulo es el mismo, por ejemplo, el long long. Entonces, ustedes simplemente hacen las operaciones y dejan que
que el overflow haga su magia. Obviamente un signer long long y ya puede ser, pero ya mucha gente cuando se utiliza ese módulo de 2 a la 64 no es recomendado porque ya hay gente que ha creado como las maneras de romper eso. Entonces, por ejemplo, poner un CodeForces en un problema en que usualmente que toque utilizar hash, usualmente los problem setters, los testers, siempre incluyen el caso en que alguien en que se te dé como el módulo en 2 a la 64. Entonces incluye un caso que los daña. Siempre es algo usual. Entonces no es recomendable utilizar ese módulo. Entonces hay que ver en qué casos utilizarlo y en qué casos no. Pero usualmente no debería ser. ¿Qué más les puedo decir? Sí, bueno, de mi experiencia también, digamos que usualmente cuando tengo que utilizar hash, siempre utilizo dos módulos. Dos módulos. Estos módulos lo que hago es que en runtime, o bueno, o hago un programa, o tal vez en runtime sería mejor para evitar que sea hackeado. Generó dos primos diferentes. Esos tienen que ser diferentes. Y calculo este hash. Este hash lo calculo para M1 y con M2. ¿Sí? Entonces, de esta manera tengo dos mapeos y esto disminuye aún más las colisiones. Digamos, si tengo un solo módulo, la probabilidad de una colisión es así por encima, es 1 sobre m. ¿Sí? Si le meto otro módulo, pues sería 1 sobre m1 por m2, hablando así muy hipotético, muy, muy por encima, pues. Entonces, pues esto ya es mucho más grande porque pues es 1 sobre 10 a la 18 si escogemos bien los primos. ¿Sí? Entonces, entonces básicamente estas son las recomendaciones. Usos. Como usos de esto, pues, por ejemplo, supongan que tienen ustedes un texto, ¿sí? Un texto, T, y le dan muchos patrones. ¿Sí? Patrones. De, no sé, longitud pequeña, por ejemplo, longitud 10. ¿Sí? Pues yo lo que puedo hacer es generar el hash para todo esto. ¿Sí? Bueno, y me dicen como que busque este patrón, cuántas veces aparece en el texto. ¿Sí? Entonces, ahorita les digo, pues una buena técnica para hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la función con la que calculamos el hash de un string. Pero ahora, ¿cómo hacerlo eficiente para este problema? Que es básicamente, tengo un texto, tengo un patrón, muchos patrones, acá van a haber cerca de 10 a la 5 patrones en total, pero los patrones son de longitud 10 cada uno, y quiero buscar ese patrón, ¿cuántas veces aparece en el texto? ¿Sí? Bueno. Digamos que para 10 podría hacer yo el brutazo, que sería como 10 a la 5. Bueno, esto 10 a la 5 en realidad es muchísimo. Digamos que 10 a la 3.
Voy a hacer el brutazo y simplemente iterar por los 10 a la 3, o sea, iterar por cada una de las posiciones del texto, iterar por las siguientes 10 posiciones y mirar si se machean, ¿cierto? Eso más o menos tiene una complejidad de 10 a la 3 por 10 por la cantidad de la longitud del texto, que pongámosle que es, no sé, 10 a la 4 y nos da 10 a la 8. Que funciona perfectamente. Pero asumamos que ahora ya no es 10 acá, sino es 10 a la 3 también. Entonces acá si yo le meto otros 10 a la 3, pues ya esto no funciona. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, básicamente es, si de alguna manera calculamos el hash del texto, ¿sí? Y iteramos por el texto, pero lo que vamos a hacer es como de alguna manera poder extraer el hash de una porción de este texto en O de 1. ¿Sí? Ese es el objetivo, hacerlo en O de 1. ¿Sí? Sabiendo que el hash de ese pedacito tiene que verse como este polinomio. ¿Sí? Y pues lo que hacemos es básicamente es pasar posición por posición. Que esto sería una complejidad de 10 a la 4, porque es la longitud del texto, por 10 a la 3, que es la longitud de las preguntas, ¿sí? De los patrones, y en esta complejidad buscaríamos las ocurrencias de este patrón en el texto. ¿Sí? ¿Es claro la idea? Entonces, pues básicamente lo que estamos haciendo es evitar un 10 a la 3, que es recorrer el patrón dentro del texto. Sí. ¿Hay alguna duda ahí? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿cómo podríamos almacenar estos hashes para el texto de manera que nos pueda ayudar para calcular de cualquier substring de ese texto de hacer hallar el hash? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Entonces a ver, para la posición 0, ¿cómo es el hash? Ese sub 0. Bueno, eso lo puedo hacer de diferentes maneras. Veamos cómo resulta acá. Para la posición 1, voy a organizar las cosas de tal manera que, o sea, acá yo les dije que el polinomio era de esta manera, S sub 0 más S sub 1 por P. Voy a tratar de invertir un poquito esto. Y ahora asumamos que voy a hacerlo así. Fíjense acá, S sub 0 por P más S sub 1. ¿Sí? Como que el carácter que voy agregando va a ser el que va a tener la menor potencia de P. ¿Sí? Como va decreciendo la potencia de P. ¿Sí? T sub 2. Y pues acá es donde tiene que fijarse. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, T sub n
menos 1 va a ser igual a S sub 0 por P a la N menos 1 más S sub N menos 1. ¿Sí? Ahí, Entonces, perdón, ahí sería el final ¿qué pueden de observar de dos. esto? Ah, bueno, acá yo cometí un error de S sub 2. ¿Qué pueden observar de acá? ¿Alguna idea? Pues yo supondría que es algo como tipo, eso del rango de AB es algo de B por en a menos uno, como suma de prefijos, algo así, pero no sé. Lo que quiero es, fíjense que yo quiero que para acá, yo quiero calcular, o sea, quiero poder calcular para cualquier substring de T, del texto, el hash. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen el hash desde 2 hasta 4. ¿Cuál va a ser el hash de 2 desde 2 a 4, hasta 4? Entonces, S sub 2 por P al cuadrado más S sub 3 por P más S sub 4. Entonces, ¿cómo puedo calcular con base a estos valores? ¿Cómo podría calcular el hash del substring de 2 a 4, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿O no es claro la pregunta todavía? Bueno, les voy a decir ahí para que agilicemos. Listo, entonces lo que queremos hacer es, fíjense que, por ejemplo, bueno, esta es una manera estratégica de almacenar. Esta es una manera estratégica de almacenar los hashes para poder calcular. Para poder calcular el hash de cualquier substring fácilmente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo llego y agrego acá el T sub 3, ¿qué sería? S sub 0 por P al cubo más S sub 1 por P al cuadrado más S sub 2 por P más S sub 3. Y T a la 4 es igual a S sub 0 por P a la 4 más S sub 1 por P al cubo más S sub 2 por P al cuadrado más S sub 3 por P más S sub 4. Entonces, fíjese que el hash, este hash, es esta parte. Y ok. Es lo mismo que tengo ahí. Pero me toca quitarle toda esta vaina. ¿Sí? Porque eso ya lo tengo determinado, guardado pues en una tabla. Entonces, pero esta parte, ¿qué es? Básicamente es, fíjense que es esta parte roja. Es básicamente lo que tenemos en S sub 1, en T sub 1, pero multiplicado, ¿sí? Por P al cubo. ¿Sí?
Entonces, si cojo lo que está en T sub 1, lo multiplico por P al cubo y se lo resto a T sub 4, obtenemos el hash del subestring de 2 a 4. ¿Sí? Y de esta manera podemos calcular rápidamente los hashes de cualquier subestring. ¿Sí? Y fíjense que para almacenar, para generar estos T, es muy sencillo. ¿Sí? O sea, acá ya podemos hallar el subestring, el hash de cualquier subestring en un texto fácilmente. Y para generar para generar estos valores es simplemente, por ejemplo, T sub 0 va a comenzar siendo S sub 0. T sub 1 va a ser ¿qué? Va a ser, esto es, T sub 1 va a ser básicamente coger el anterior, ¿sí? Multiplicarlo por P y sumarle el actual, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en este caso T sub 0 es S sub 0. ¿Sí? Entonces queda S sub 0 por P más S sub 1. Perfecto. Ahora, T sub 2 es coger el anterior, que en este caso es 1, T sub 1, multiplicarlo por P y sumarle S2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, llenar esta tabla es sencillo, es lineal. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener dificultades. Y preguntar por cualquier subestring también es lineal. ¿Sí? Entonces, básicamente podemos hashear el texto, obtener el hash de cualquier subestring en O1. Y sí, la idea entonces es, como les decía antes, bueno, obviamente todas estas operaciones, hacerlas con módulo. Y adicionalmente, pues, lo que se recomienda es hacerlo con dos módulos. Entonces, si quieren, venga y les muestro. ¿Sí? Digamos, esto es básicamente como nosotros tenemos una plantilla para las competencias. Esto como para hacer el hashing. Entonces, hashing. Entonces, fíjense que acá lo colocamos en. Entonces, fíjense esto. Nosotros usualmente lo que hicimos es para evitarnos hacer el código siempre de generar el primo. También lo puedes hacer en runtime, pero bueno, lo que hicimos es generar ahí unos primos y comentarlos y dejarlos ahí guardados. Y creamos, pues, como que estas operaciones para facilitar las cosas. Entonces, como siempre vamos a manejar, siempre nosotros manejamos, es muy raro el caso en que necesitamos agregarle otro hash, otro, ya voy para allá. Necesitamos agregarle como es difícil, es raro agregarle otro módulo. Entonces, simplemente esto lo hicimos con solo dos módulos. Y lo que hacemos es que aprovechar de que C++ tiene el pair. Entonces lo que hacemos es como lo que podemos hacer acá es, bueno, lo que hicimos es como aprovechar de que tenemos P para utilizarlo como nuestro min, que es lo que llamamos acá. Entonces uno puede hacer typedef pair int min. ¿Sí? Entonces tenemos acá los dos módulos que vamos a utilizar. Perfecto. Acá lo que declaramos es un mint de la base. Fíjense que acá yo declaramos acá la base de 256.
256 módulo, esto es 256, 256 módulo, esto es 256. Tenemos el número 0 y tenemos el número 1. Acá esto es inline. El inline es básicamente que al momento de compilar, lo que va a hacer es que todo donde estamos llamando esto, esta función, básicamente lo va a reemplazar como coge esta expresión y lo coloca directamente en la línea que estamos colocando. Entonces, de por sí es un poquito más eficiente las funciones de inline. Obviamente acá es porque pues son corticas, ¿no? No es que van a hacer un flujo y bueno, o sea, cosas más complicadas, porque son operaciones chiquitas y básicamente reemplazar en, como lo mismo lo dice la palabra, como inline, donde lo estoy llamando, pues resulta un poquito más eficiente. Para no confundirlos, pues lo podemos quitar y va a seguir funcionando igual. O sea, la diferencia es en tiempo de compilación. ¿Sí? Y tenemos, declaramos varias funciones. Entonces, por ejemplo, está el add, que es hacer sumar dos números con módulo. Fíjense que acá con lo de módulo, y eso no se los dije el día, la clase de pasada. Lo que hay que tratar de hacer es evitar lo más que se puede utilizar como tal el operador módulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá asumimos que A y B ya están, ya son, ya se les aplicó el módulo, ¿sí? El módulo mod, y simplemente lo que hacemos es que tenemos dos números que son menores iguales, menores que el módulo. O sea, 10, del orden de 10 a la 9, si lo sumamos, se pueden exceder el módulo. Entonces, chequeamos, si es mayor o igual que el módulo, pues significa que tengo que restar el módulo, ¿sí? Entonces, A más B menos módulo. Y si no, pues es simplemente A más B. Esto resulta ser mucho más eficiente que hacer un A más B módulo mod, ¿sí? Muchísimo. Y eso, créanme, que hace la diferencia. Entonces, cuando no, o sea, traten de evitar a lo más que se pueda el módulo, porque el módulo no es una operación constante, de tiempo constante. Y hacemos lo mismo para lo que es la resta. La multiplicación, si es imposible optimizarla más, entonces básicamente acá lo que hacemos es castear a longlong mientras ejecutamos. Hacemos A por B y le sacamos módulo, ¿sí? Esto es porque, pues bueno, si tenemos dos números de 10 a la 9 y son A, y fíjense otra cosa, nosotros representamos los números como enteros, siempre los mantenemos con entero. Algo que uno hace usualmente para evitar los overflows es de decir, ah, en lugar de entero, dígame que es long long, ¿sí? Y todo lo que hacemos es long long. Pero el tiempo que toma multiplicar dos long long es mucho mayor que, bueno, por ejemplo, multiplicar, sumar dos long longs es mucho mayor que sumar dos enteros. ¿Sí? Entonces, pues, en este caso haría igual en la multiplicación, porque tenemos que castearlo entero a long long, pero digamos en la suma, si nos conviene más tener enteros, que es muchísimo más rápido que sumar dos long longs. ¿Sí? Porque pues obviamente tiene la mitad de bits que tiene un long long. Entonces en este caso hacemos esto. Tenemos otra función que la declaramos con el signo de admiración, que es básicamente convertir el hash. Fíjense que el hash es un pair, ¿sí? Acá le colocamos un sobrenombre al pair. Pero fíjense que yo quiero hacer una comparación directa. ¿Sí? Entonces lo que creamos es este operador, ¿sí? Y lo que hace este operador es unir en un número los dos hashes. Entonces tenemos un long long de 64 bits. Dice que cada número del hash es un número que cabe en un entero, ¿sí? Un entero. Cada hash es un entero de 32 bits.
Entonces lo que hacemos es que en los primeros 32 bits colocamos el primer hash y en los últimos 32 bits colocamos el segundo hash. Entonces acá lo que hacemos es, fíjense esto, al primero lo movemos 32 y tenemos que hacerle casteo al long long, pues porque esto es tratado como un entero. Y si no hacemos el casteo al long long, pues básicamente al hacer el corrimiento va a quedar todo cero y esto va a quedar cero. Entonces es como si borráramos el long. Entonces por eso toca hacer el castellón. Y le hacemos o de bitwise con el otro hash. Entonces básicamente estamos haciendo como uniendo los dos hashes. Acá definimos como para, sobrecargamos los operadores para el pair. Entonces cuando utilicemos suma de dos pairs, o sea, suma de dos mids, lo que va a hacer es esto. Retornar un nuevo pair con la suma de los dos primeros hashes con el módulo 0 y la suma de los últimos dos hashes con el módulo 1, igual para la resta, igual para la multiplicación. ¿Sí? Y ya, entonces venga, ¿hay alguna pregunta de esto? Vamos, lo que vamos a hacer acá es hacer un ejemplo para ver cómo utilizarlo y cómo se ve esto. ¿Pero hay alguna pregunta? Bueno, esto lo podemos olvidar. Esto es lo que ahora usualmente copiamos para... Sí. Entonces vamos a hacer lo que explicamos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un texto. Hola mundo, un blue. Vamos a tener ese texto. Vamos a tener el pattern, que es básicamente lo que queramos. Por ejemplo, en este caso. Entonces, si yo busco hola en ese string, all, por ejemplo, va a haber dos iteraciones que es acá y acá. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, lo primero es que vamos a calcular el hash del texto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un vector de min, ¿sí? Que es el hash. Bueno, hash es una palabra reservada, entonces vamos a hacerlo con... sí, vale. ¿Sí? Value de usualmente es mejor agregar un valor inicial, o sea, como no hacerlo, este value no va a ser el tamaño de este t, sino de t más 1. Y fíjense, ahorita les digo por qué. Entonces acá tenemos esto más 1. Y decimos que el value sub 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Y vamos a iterar por cada una de las posiciones del string. Entonces, value de i más 1 va a ser igual a lo que les dije. Cogemos el anterior y lo multiplicamos por p. En este caso, p va a ser nuestra base, que es esta base. ¿Sí? Y le sumamos el carácter actual. Entonces, value va a ser igual a qué? A value de i, que es el anterior, por la base más el carácter actual. ¿Sí?
que en nuestro caso es crear un mint. Acá creamos current y acá mint current va a ser igual a podemos hacerlo así de t sub i como t sub i. ¿Sí? Y listo, así resulta de sencillo utilizar después de haber sobrecargado todos estos operadores. Entonces ahí llenamos la tabla. ¿Hasta ahí alguna pregunta o vamos bien? Aló, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Pero no se ve. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ya se ve la ahí pantalla? se ve, sí. No sé, cómo que se fue el internet, supongo. Dramas del primer mundo. Entonces, bueno, ¿qué iba? Entonces, bueno, acá ya calculamos los valores, ¿sí? Para el texto. Ahora, lo que queremos hacer es que ya, lo que queremos hacer es que si nos preguntan cuál es el hash para un substring, poder hacerlo fácilmente. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, function. Vamos a declarar una función acá adentro. Nos va a retornar putMin y va a resolver el i y el j, que es el rango. Entonces, llamarlo getHash. Y J. Listo. Entonces lo que teníamos acá era base necesita un índice. ¿Cómo así? No, fíjese que base es un mint. Mire, acá. Es un pair. Es un número. Es como decir, sí, es un número. Sí. ¿Base es un pair o un número? Perdón. Entonces vamos, nos piden que hallemos el hash de IAJ. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, por ejemplo, acá en este caso, si nos hacen del 1 al, del 2 al 4, entonces que yo qué les dije. Entonces, ese es el valor del 4. Entonces, en este caso sería retorne el value. Bueno, es un pair. Así es que sí es un pair, es un pair. O sea, pero para mí es un. O sea, al yo haber renombrado este pair como mint, se convierte en mi nuevo. No, no. No, fíjense esto. ¿Value qué es? ¿Value sub i qué es? Un mint, que es un pair. ¿Y esto qué es? Un pair. Y, sí, y el operador, cuando yo lo sobrecargué, recibe como primer parámetro un pair y como segundo parámetro otro pair. Y acá internamente, si hace a.first por b.first y el a.second por punto a punto por b.second. Bueno, entonces acá fíjense en esto. Entonces yo quiero hallar el hash de del 2 al 4.
Entonces lo que hago es el value, ¿sí? El value de J, entonces en este caso nos mandan 2 a 4, esto está desde 0, entonces el value de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Será en qué índice? Ah, bueno. Sí, fíjense que acá yo estoy agregándole otra, como otra posición a la regla. Entonces, básicamente todo se corre. Entonces, la posición 4 sería básicamente J más 1, ¿sí? Y a ese J más 1 le tengo que restar ¿qué? La posición de 2 a 4, le tengo que restar la posición de value de i menos 1, pero le estoy sumando 1, ¿sí? Entonces tengo que restarle la posición de value y esa multiplicado por qué, ¿sí? Tengo que multiplicarlo por la base elevada a una potencia, ¿sí? Digamos que en este caso es 3, pero en realidad, ¿cuál potencia es? Fíjese que si yo para t sub 5, ¿sí? O sea, fíjese que acá, en cada paso, estoy multiplicando en cada paso este string, este hash, lo estoy multiplicando por p. ¿Cuántas veces? La longitud de mi substring que estoy preguntando, ¿sí? Entonces, básicamente es multiplicarlo por la base a la potencia, bueno, base a la potencia de j menos i más 1, ¿sí? Pero, pues es calcular esto siempre, si vamos a hacer la pregunta siempre, pues toca precalcularlo, ¿sí? Porque si no va a ser muy costoso. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, vector de min base va a ser igual, y lo precalculamos para... no sé, un número muy grande. Bueno, acá hagámoslo para 3.6 más 1. Todo número elevado a 0 es que 1. Entonces, value de 0 es igual a 1. Digo, value no base. Menor que base puntos y lo que vamos a hacer es simplemente base de i va a ser igual a base de i menos 1 por base, ¿sí? Y esto pues entonces ya simplemente va a ser base de j menos i más 1. ¿Sí? Y eso es calcular el hash para un substring. ¿Hasta ahí hay dudas o todo va bien? Listo. Entonces, listo. Entonces ya tenemos la tabla que nos permite hallar el hash de cualquier longitud de cualquier substring de T. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? P, convertirlo en hashearlo, pues. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hashear P. Entonces, min target va a ser igual a 0. Target. Y vamos a hashear int de p.size
Entonces, target va a ser igual a target por base más tú. Y este va a ser igual a P y P. Entonces, voy a imprimir el valor de target. Es este el super, el unlock que les dije. Acá estoy utilizando este operador. Pues, así esto. Yo tengo un unlock. Y voy a iterar. I menor que, bueno, I más I de P.6, I más P.6 menos 1 sea menor que I de P.6. ¿Sí? Entonces, decimos si get hash desde i hasta i más p.size menos 1 es igual a target. Bueno, acá tenemos que hacer esto. Esto y vamos a imprimir donde ocurre. Entonces, en este caso debería imprimir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 0 y en 11. Si no está mal. ¿Qué dice acá el error? Okay. Pues ahí salió, se vio en sí. Ya este es el super hash de Node. Entonces, por ejemplo, si queremos ahora mirar, bueno, entonces debe aparecer 5 y 15. 5 y 15. ¿Sí? Y listo. Entonces, otra, digamos, me pueden preguntar, dígame cuántos substrings diferentes hay de tamaño 3. ¿Sí? Entonces, lo que yo podría hacer es hagámoslo más, sí, de tamaño 3, puede ser. De tamaño 3, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un set de long long por 0 y más que 3 y más 2 sea menor que 3.6 y así. Y lo que va a hacer es como all.insert get hash de desde i hasta i más 2 y 4.6. Ahí voy a contar toda la cantidad diferente de
14. Hay 14 substrings diferentes. Hagamos uno sencillo. A ver, por ejemplo, si yo tengo a. Acá sería, debería contar solo uno, ¿no? Está bien. Acá serían dos. Listo. Lo que les decía, la cantidad de colisiones, o sea, aproximadamente, pues hay que entrar como con bastantes cosas, pero digamos que una aproximación sería esta, como que dos strings resulten, como son dos módulos diferentes, es importante que escojan dos módulos diferentes, más o menos uno de M1 por M2, que esto es 1 sobre 10 a la 18, ¿sí? Más o menos. Entonces, pues es muy baja. Realmente es muy baja y es muy, muy eficiente. O sea, es. La verdad, de los problemas que he hecho con hash, creo que siempre con dos es fijo que pasa. ¿Sí? O sea, lo que yo recomiendo es siempre que vayan a utilizar hash, utilizarlo con dos módulos. Y ya, es suficiente. Y ya, de esta manera, pues usted. Y si no, meterle tres, ¿sí? Primero garantizan de que hayan copiado bien el código y después si sí, le meten otro módulo. Y bueno, esto es básicamente, entonces, digamos, lo que vimos la vez pasada con KMP, básicamente lo podemos hacer con esto. Si nos dicen como con KMP el programa era dado. Un patrón, dado un texto, podemos buscar el patrón en el texto. Entonces, pues eso también lo podemos hacer con hash. También lo pueden hacer con Z, en varias maneras. Hay unos problemas que sí específicamente toca utilizar alguno de los tres, pero pues eso depende. Pero digamos, para como que el uso general, pues se puede ir con los. Con los tres que vimos. Entonces, pues, ¿hasta acá hay alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ajo. Sí, pero falta ver try. Y no creo que veamos ajo. Ahí vemos. Listo. Entonces, bueno, ¿vemos teorema chino al recibo o revisamos los problemas de la vez pasada? ¿Alcanza solo para alguno de los dos? Bueno, hagámosle el teorema chino al recibo, vamos a ver algo ahí, Mati. Sí, el A se hace con algo de precio. Ah, más o menos de precio. Bueno, bien. Entonces vamos con el teorema chino del residuo. Sí, eso fue una de una regional. No lo puso Carlos, pero supongo que lo. Yo pensé que Carlos iba a agregar más problemas, pero no. Yo agregué ese porque sí me acordaba de una regional y salía con esa vaina y yo no fui capaz de hacerlo. Entonces, pues sí. Listo, vamos el teorema chino del residuo antes de que nos. Súper. Yo pensé que había colocado. Iba a colocar más. Bueno, bueno, entonces veamos el teorema chino del residuo. Entonces,
Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema chino del residuo es que tenemos varias ecuaciones de la siguiente manera. X es congruente con una sub 1, módulo M1. X es congruente de sub 2, módulo M2. X es congruente con un A sub N, módulo M1. Y queremos hallar X. ¿Cuál es el valor de X? El mínimo valor de smallest. Porque pueden haber muchas soluciones que cumpla todas estas con estas condiciones. Adicionalmente, vamos a ver de una vez la versión general, y es que los elementos, o sea, MI, MJ, no necesariamente son coprimos. Sí. Y para todas las parejas MI y MJ, tal que I es diferente a J, no son coprimos. Los módulos no son coprimos obligatoriamente. ¿Sí? Esa es la versión más general. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda sobre qué es lo que vamos a resolver? No, todo bien. Todo bien, todo bonito. ¿Quieres re repetir qué? Ah, okay. Entonces, para el teorema de Chino del residuo, lo que es, tenemos varias ecuaciones de la manera, de esta manera, que es X es congruente con un A sub 1, módulo M1, X es congruente con A sub 2, módulo M2, X es congruente con A sub N, módulo E, A sub N, ¿sabes? Tenemos N ecuaciones. Y queremos hallar el X que cumpla todas esas ecuaciones. Que ahora queremos hallar este X. Que sea el más pequeño posible. ¿Sí? Adicionalmente, en el problema nos dicen que no necesariamente este M con. Bueno. Todos los posibles pares de M que podemos hacer no necesariamente son coprimos. O sea, los números no son coprimos. ¿Sí? Básicamente que dos números sean coprimos es que el GC es igual a 1. ¿Sí? El máximo común divisor de dos números, si es 1, son coprimos. Si es diferente de 1, no son coprimos. Acá no nos garantizan que si cojo cualquier dos módulos de esos que nos dan acá, sean coprimos. Eso es básicamente. ¿Listo? O hay algo que no quedó claro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, lo que vamos a hacer es tratar de solucionar el problema con dos ecuaciones y vemos después cómo lo extendemos. Entonces, centrémonos en dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo X, es congruente con A sub 1, módulo M1, y X es congruente con A sub 2, módulo M2. ¿Sí? Entonces, veamos cuándo existe la respuesta y cuándo no. Entonces, primero, supongamos que
el GCD de M1 y M2 es igual a G. ¿Sí? Vamos a anotar con G. Y entonces, por definición de lo que tenemos acá, entonces tenemos que, por ejemplo, A, X es congruente con A sub 1, módulo M1. Si paso esta parte a restar, entonces tenemos que X menos A sub 1 es congruente con 0, módulo M1. Por lo tanto, M1 divide a X menos A sub 1. ¿Sí? ¿Sí saben esta notación? O alguna otra. Esto básicamente nos dice, esto se lee como M1 divide a, se lee como divide a X menos A sub 1. ¿Sí? Listo. ¿Y qué quiere decir esto? Como M1 divide a X menos A sub 1, todos los divisores de M1 también van a dividir a X menos A sub 1, ¿cierto? Tiene sentido. Por lo tanto, G también divide a X menos A sub 1, ¿sí? ¿Sí me entendieron acá por qué? Listo. Perfecto. Y podemos hacerlo lo mismo que hicimos acá, pero con A sub 2. Entonces, por ejemplo, tenemos X es congruente con A sub 2, módulo M2. Por lo tanto, X menos A sub 2 es congruente con 0, módulo M2. Por lo tanto, M2 dividida X menos A sub 2. ¿Sí? Y lo mismo, como G, que es el GCD entre M1, entre M1 y M2, G también es un divisor de M2, podemos decir que G divide a X menos A sub 2. ¿Sí? Por lo tanto, con estas dos que acabamos de encontrar, podemos decir que X menos A sub 1 es congruente con X menos A sub 2 módulo G. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Nos mandamos acá, anulamos X, y esto significa que A sub 1 es congruente con A sub 2 módulo ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es qué es lo que estamos diciendo acá. Si hallamos, si cogemos este A1, le hallamos el módulo, el GCD, y cogemos el A sub 2. Sí, y hallamos el módulo del GCE. Si esos dos números difieren, significa que no hay solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que para que haya solución, ¿sí? Estamos diciendo que A1 tiene que ser congruente con A2. Si esto no se cumple, eso tiene que cumplirse. Si no se cumple, significa que no hay solución. ¿Sí? Entonces, sí, básicamente eso es lo que está, con esto estamos hallando, o sea, con todo lo que hicimos acá, estamos diciendo, es una condición necesaria que A1 sea congruente con A2 módulo G. Si no son iguales, si no son congruentes, significa que no hay solución, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pues para determinar si podemos hallar el X, ¿sí?
Listo. Entonces, la primera parte, que es verificar la existencia de solución. ¿Sí? Ahora tenemos que verificar, listo, ya sabemos que existe, ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es una de las soluciones? ¿Sí? Y para esto voy a traer a colación otra vez la identidad de Besut, que es lo que vimos en el teorema extendido de Euclides, que básicamente era que, bueno, esto es acá, existencia de respuestas sí, solo sí, esto se cumple. ¿Sí? Entonces acá. ¿Hasta ahí claro? ¿O hay alguna duda? Listo. Entonces, en el código tenemos que tener esa verificación. Ahora, vamos a buscar la respuesta. Entonces, lo primero es que Besut, la identidad de Besut nos dice que podemos representar, siempre va a haber como la solución a esto. A x más b y es igual al máximo común divisor de a y b. ¿Sí? Pero bueno, entonces acá tenemos esto que es el GCD, como lo tenemos arriba, es G, que dijimos que era G. Si estamos haciendo bueno, acá estamos utilizando es A2, A1, A1, A2. Y si dividimos acá todo esto entre G, pues estamos diciendo básicamente que es lo mismo como tener A1 sobre G por X más A2 sobre G por Y es igual a 1. Entonces, básicamente, si utilizamos el teorema extendido de Euclides, pues podemos hallar estos dos valores. X, Y. Calculados usando teorema extendido de Euclides. ¿Sí? Y bueno. Una solución para esto es básicamente. Bueno, esto sí no sé de dónde sale bien. Pero bueno, la solución que uno encuentra es que X va a ser igual a A1, ¿sí? Por M2. Bueno, acá me faltó una cosita. Creo que utiliza mal la notación. Sí, acá lo utilicé mal. Sí. Acá no quería decir a uno, sino quería decir. M1, M2, M1, M1, M2. Sobre G por M2 sobre G por Y. Sí, más A2 por M1 sobre G por T. Básicamente, si nosotros hacemos esto, o sea, reemplazando, bueno, P no es X.
Si nosotros reemplazamos los valores acá, entonces hacemos teorema extendido Euclides, hallamos x y y pues básicamente ya los tenemos calculados acá, m2 lo tenemos, el gcd lo tenemos, a1 y a2 lo tenemos que es de la entrada, básicamente, bueno, acá fue mucho, creo que dupliqué las cosas, llamamos esto p q, porque x es lo que estamos hallando. Entonces acá es q y esto es p. Si tenemos todo, si hallamos esta, si calculamos, bueno, o sea, hacemos esta operación, hallamos el x. ¿Y por qué el x? ¿Por qué el x funciona ahí? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos garantizar de que eso sí es una solución y que funciona para lo de esta arriba? Entonces vamos a mirar. Entonces, compruébemelo si funciona para la ecuación de que dice que X es congruente con A1 módulo M1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es coger esta ecuación. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es sí, vamos a coger por la ecuación de Bessut que tenemos justo aquí. Vamos a reemplazar que es M2G por Q. ¿Sí? Entonces, M2G por Q es que 1 menos M1 sobre G por P. ¿Sí? Entonces, tenemos X va a ser igual a 1 por 1 menos M1 sobre G por P, ¿sí? Más A2 de M1 sobre de G por T. Acá hacemos. Se me Yo me olvidó perdí ahí, el perdón, ¿de dónde salió nombre. esa última ecuación? Quitamos paréntesis, pues. De M1 sobre G por T más A2 de M1 por T. Si factorizamos esto, queda x es igual a 1 más a2 menos a1 de m1 sobre g por p. Y fíjese acá una cosita. Este a2 menos a1, ¿sí? ¿Qué dijimos acá arriba? Ah, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Existe respuesta si A1 es congruente con A2? ¿En qué parte se perdió? ¿En esto? Ah, bueno, ¿de dónde salió esto? Acá tenemos, bueno, eso sí es algo que no sé. Ya. Ya puedo hablar. Vale, sí, me perdí ahí en esa, en no sé dónde salió. Sí. Ok. Usualmente, bueno, si no sé, esta ecuación es la que sale en la mayoría de los libros o pues materiales con la que sale el X. No tengo, sí, no sé de dónde sale, a ciencia cierta no sé de dónde sale, supongo que se basan en esta, en esta identidad de Bessut como para plantearlo. Ah,
Pero pues lo que estoy haciendo es demostrar que esta ecuación sí funciona para hallar el x, que si lo halla de la manera correcta y que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, basado en eso, lo que voy a hacer es como tratar de mirar que efectivamente si este x es congruente con A1 módulo M1 y que este X es efectivamente congruente con A2 módulo 2 si hallamos el X de esta manera. Sí, sí, no sé cuál es en sí como de dónde sale, no estoy completamente seguro. Tendría que revisarlo, pero sí, la verdad no. Sí, no estoy seguro totalmente de cómo sale esa ecuación. Supongo que si uno hace como que el análisis al revés de lo que estoy haciendo acá, pues puede llegar a eso. Porque fíjense, entonces acá yo estoy diciendo, reemplacé todos los valores, estoy acá en este punto y teníamos esta parte. Que decía que A1 tiene que ser congruente con A2 módulo G para que haya respuesta. Esto que es también, en otras palabras, que A1 menos A2, que G divide A1 menos A2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quieres decir acá? Bueno, G divide también A2 menos A1. Da igual. Como G divide a esos dos, entonces acabo de hacer un movimiento, que es A1 más A2 menos A1. Y fíjense que acá le voy a poner el denominador. Esto, G, fijo, 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 divide esta resta. Y esto lo multiplico por M1 por P. Ahora, si yo le hallo módulo M1, básicamente estoy diciendo que esto es 0 y que aquí X es congruente con A1 módulo M1. ¿Sí? Entonces, aquí de esta manera estoy demostrando que X sí es verdaderamente congruente con A1 módulo M1, si hallamos el X de esta manera. Y de la misma manera que demostré que X es congruente con A1 módulo 1, pues M1, pues también lo puedo hacer con X congruente con A2 módulo M2, ¿sí? Simplemente repetir el mismo proceso, pero reemplazando el otro. Y ya. Entonces, de esta manera ya hallé la solución. Ahora, esto nos halla una solución, pero no necesariamente nos halla la más pequeña, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos hallar cuál es la más pequeña de las soluciones, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿O bien? Sí, listo. Entonces, lo siguiente que es hallar la solución más pequeña. Sí. Es bueno entenderlo. Tal vez la deuda es chequear esto porque de dónde lo sacaron. Pero bueno, eso acá lo que estoy demostrando es simplemente que esto sí genera una respuesta válida. Ahora, el problema es hallar el mínimo, la solución más pequeña. Y para esto, bueno, vamos a suponer lo siguiente. Entonces, supongamos
que X1 y X2 son dos soluciones adyacentes. ¿Sí? Entonces supongamos que X1 y X2 son dos soluciones adyacentes. Entonces, ¿qué significa que son adyacentes? Básicamente es X1 es una solución y la siguiente solución más cercana, como más pequeña después de X1, es X2, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tenemos con esto? Entonces, por ejemplo, que X1 es congruente con A sub 1 módulo M1. Eso lo tenemos. Tenemos también que X2 es congruente con A sub 2, con A sub 1, módulo M1. Tenemos, por lo tanto, que X1 es congruente con X2, módulo M1. Por lo tanto, M dividida X1 menos X2, ¿sí? A la diferencia, pues. Entonces, bueno, M1. ¿Sí? Si hacemos el mismo procedimiento para M2, entonces decimos que M2 divide a la diferencia de X1 menos X2. Por lo tanto, si M1 divide la diferencia de X1 menos X2 y M2 divide la diferencia de X1 y X2, significa que. Uy, fue pucha. Significa que M1 por M2 divide también la diferencia de X1 menos X2. ¿Sí? Y aún más general, significa que el log is common ancestor de M1 y M2 también divide a X1 menos X2. ¿Y de qué nos sirve esto? Básicamente, que el log is common ancestor ancestor de las dos ecuaciones, de los módulos de las dos ecuaciones, tiene que ir la diferencia de dos soluciones consecutivas. Más LSM. Dije log is common, el log is common múltiplo tiene que dividir el. Lo siento, tiene que dividir la diferencia de las dos soluciones, ¿sí? Entonces, con esto, básicamente, si nosotros a esta solución le aplicamos módulo LSM, el log es como un múltiplo de M2 y M1, estamos hallando la solución mínima de. Estamos hallando el mínimo X, ¿sí? Y ese mínimo X va a ser único. Único entre 0 y LCM, ¿sí? De M1, M2, menos 1, ¿sí? Va a ser único. Bueno, este menos 1 es menos 1, ¿sí? Y básicamente, si nosotros cogemos a este X, a ese X mínimo y le sumamos el log is common múltiplo de los dos números, estamos obteniendo una nueva solución. Si le sumamos dos veces el LSM, estamos obteniendo otra solución y así sucesivamente. Entonces, básicamente la que genera todo es el X. Y cada vez que sumamos el LSM, estamos generando la siguiente mínima, ¿sí? La solución siguiente mínima.
No sé si eso quedó claro. Ah, lo de hallar dos adyacentes es simplemente dar X. O sea, X. Estoy hallando la mínima. La mínima es aplicarle el módulo a esta ecuación. ¿Sí? Esa es la mínima. Y la adyacente simplemente es ese mínimo, sumarle el SM de los módulos. Si le sumo una vez, pues va a ser la siguiente mínima. Luego, si le sumo dos veces, va a ser la siguiente mínima. Y así sucesivamente. ¿Sí? O que no entienden. ¿Sí es claro así o no? Ok. Y ya, pues esta es la manera de solucionar dos ecuaciones. Entonces, pues si básicamente nosotros cogemos, tenemos una lista de ecuaciones, pues solucionamos las dos primeras y obtenemos una nueva ecuación. Esa la emparejamos con la tercera y obtenemos una nueva ecuación, y esa la emparejamos con la cuarta, y así vamos haciendo de a pares, y así solucionamos todo el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, pues veámoslo rápido en un código, más o menos cómo se vería eso. Entonces, ¿cómo sería el código de esto? Entonces, vamos a retornar. Retornamos la solución nada más. Entonces, entonces, básicamente tenemos un vector de A y un vector de módulos. Entonces, nuestro A1 es igual a sub 0. Nuestro M1 va a ser igual a M sub 0. Ahora vamos a iterar por igual a 1 y menor que M.6. Entonces, bueno, podemos hacerla por dentro también. Si quieren. entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a definir los otros valores. A 2 va a ser igual básicamente a sub i. Y M2 va a ser igual a M sub i. ¿Sí? Está ahí todo normal. Entonces lo que vamos a hacer vamos a hallar el GCD de M1 y M2. ¿Sí? Y chequeamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el chequeo de si existe solución, que es básicamente que A1 sea congruente con A2 módulo G. Entonces, básicamente decimos si A1 módulo G es distinto de A2 módulo G, no existe solución, entonces retornamos menos 1. Vamos a retornar menos 1 en caso de que no exista.
Si sí existe, vamos a hallar, hacer el teorema extendido de Euclides. ¿Sí? Estar por acá. Creo que no lo subo. Bueno, digamos que vamos a hallar el teorema extendido de Euclides de M1 sobre G, M2 sobre G, y lo vamos a almacenar en. Bueno, digamos que esto nos retorna a un pair. Bueno, que esto sería un P y un Q. Más. Y P es igual a ans punto first. Y Q es igual a ans punto second. Listo. Y entonces lo que vamos a hacer es hallar el X. El X que es básicamente A1. A1. Por. M2 sobre G por Q más A2 por M1 sobre G por P. Y todo esto, módulo, módulo. Pero el mod, ¿qué es? El mod es básicamente el SM. Entonces, es lo que tenemos ahorita, el M1, dividido entre G por M2. ¿Sí? ¿Saben cómo? El SM. Es LSM de dos números es igual a 1 por A2 sobre el GCD. ¿Sí? Entonces, para evitar desbordes, pues primero hago la división y después la multiplicación. Y listo. Entonces, ya X queda. Básicamente es reasignar las cosas, entonces a uno va a asignarle el X. Es probable que X pueda quedar como funcionaba C++, pueda que X quede negativo, entonces tenemos que volverlo positivo, ¿sí? Entonces, decimos que si X es menor que 0, básicamente a X le sumamos el módulo y listo, si no es simplemente X. Y mi nuevo módulo M1 va a ser igual a qué, al módulo. ¿Sí? Entonces básicamente esa es mi nueva ecuación que tengo. Y así lo voy solucionando y al final mi respuesta simplemente va a ser A1. ¿Hasta ahí alguna? Hay una pregunta, alguna pregunta. De la implementación. Listo. Y esto pues básicamente tiene complejidad, pues n. Bueno, acá es eso es n log en el logaritmo del lowest common. ¿Es lowest? Lowest common múltiplo del LSM. Sí. Básicamente es n logaritmo del LSM. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado usualmente en los problemas? Esta parte.
Eso genera overflow. Entonces, hacer los casteos correspondientes. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, todo lo estoy manejando con entero. Entonces, pues esto no fácilmente se puede desbordar. Entonces, hay que saberlo hacer. Por ejemplo, voy a colocarles un problema de la regional, de la última regional en la que participé, y creo que había un problema así, el teorema chino. A muchos les falló básicamente porque ahora sí, había overflow. Entonces, una solución era hacerlo en Java con BigIntegger. O otra también era tener mucho cuidado de cómo se hacían las operaciones en semanas. Hay que. Sí, eso es lo otro. El I-128, pero no estoy seguro. Creo que sí funciona en regionales, pero pues nosotros si no lo utilizamos. No lo utilizamos. No, igual tampoco solucionamos el problema. Sí, yo ahí te voy a preguntar si sí, desde qué versión está esa más o menos, pero hace poquito envió una en C11 y ahí pasó con 128. Entonces, bien. ¿En qué versión? ¿Desde qué versión? No sé. Creo que sea desde semana más 17, ¿no? No, 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 pues lo que le digo. No, no. Era Eso debe más ser del 11. ambiente. ¿Cómo? No debe ser más que de pronto no es problema de la versión C++, sino es como del compilador. ¿Quién sabe? Pues uno prueba y si le mando un error raro, pues ya sabe que no. Sí, eso depende. ¿Y eso en Python será que muy F? Claro, pues es que. Tal vez no. Tal vez no, tal vez no. Ese pinche Python sí que es lento. Sí, A no, ver. pues es que es igual en las competencias pasan cosas muy raras. Sí. Porque, digamos, hace poquito habían dos problemas de teorías, eran de multiplicaciones y eso. Y a mí no me pasaba en C++, o sea, lo optimicé mucho, 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 y no me pasaba, era por el flush. Y Ah, en okay. otros, también era así de operaciones y módulos y tal. Y un compañero estaba usando unas sumas todas raras en C++, y en Python sí le pasó derecho. Porque se le iba en tiempo en semana, yo no sé eso. Pues uno intenta ir de todo. Ahí. No, pero ahí sí toca ver ahí que tenía raro en la solución de llamadas, pero revisión. Sí, tal vez ahí Python, no sé. No sé la verdad. Yo Pues como Python, último recurso de pronto. sí. Yo Python suelo utilizarlo como para generar entradas random o cosas así. Pero nunca para Y para pa los tests como que también es bueno, ¿no? Hace para poquito un las compañero hizo un problema de sets y como que sí está chévere eso. más fácil, creo que sí tiene más cositas Sí, más fácil es y si es como rap, no es tan lenticos, rapín. ahí. No. Y ya, sí, esto es básicamente el teorema chino de residuos, que voy viendo el porqué, de dónde sale esta ecuación. Porque si no es tan directa, pues. Hay otras maneras en las que explica cómo calcular ese X, pero o sea, digamos, hay otra manera en que básicamente le dicen a uno el X es igual a. Entonces, ustedes tienen como varios módulos, entonces, módulo M1, módulo M2, más módulo M3. Entonces lo que ustedes dicen, por ejemplo, es
para que cuando m1 sea igual a sub1, ¿sí? Módulo m1, ¿sí? Pues coloco acá a sub1, pero los otros los tengo que anular. Y para anularlos, pues simplemente multiplico a los otros por m1, ¿sí? Ahora, si quiero que desde este, pues a sub2, tengo que anular los otros. Entonces, este lo multiplico por m2 y este lo multiplico por m2. ¿Sí? Entonces, si yo hago módulo m2, pues esto se va a 0 y esto se va a 0 y queda este. ¿Sí? Y si yo multiplico, bueno, y este es a sub 3, entonces es básicamente multiplicar este por m3 por m3. Entonces, esta es otra manera de hallar las soluciones, la solución de X. Lo que pasa es que, pues digamos, si me voy a poner a programar esto, pues esto resulta ser un poco más complicado que como lo vimos. Entonces, creo que esta es la mejor implementación que yo he visto. De hecho, era la que utilizamos en el notebook. Entonces, pues por eso preferí traerles eso. Porque pues sí hay varias maneras en las que uno puede hallar la manera en que de hallar la solución de ellas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Entonces, esa es otra. Pero sí, es mejor entender bien esta y creo que esta es como el de las mejorcitas de implementaciones. Es bastante clara. Y ya, eso era todo por hoy. Va para